todas las personas que están cerca, pero lo más importante es su nueva pasiva. Deja un trinket, una baratija que se mueve como el fiddle. Y es como un espantapájaros que va a asustarte. Me moriría de la risa si un jugador de R7 ve una baratija de fiddle y flashea por medio. Sería lo mejor que me pueda pasar en la vida. Vamos a ver con Frozen, que es alcanzado por el aliento. Llega un Forgiven, también puede alcanzarlo y asustarlo. Gonto lo va a asustar. Ahí está también silenciado. Y ahora sí, va huyendo por su vida. Se mueve José de Odo. Van a alcanzar a Frozen. Va corriendo por su vida. ¡Un golpe más! ¡Gonto! ¡Verdadero! Matan sin problemas a Forgiven también. Hay peleas en el carril inferior. Vamos a ver qué pasará, porque logran alcanzar a Renju. Lo obligan a correr. Tiene una extensión encima. Eli Focus. ¡Lo van a matar! ¡Llega teleportación desde el carril central! No, desde el carril superior. Van a matar a Shadow también. ¡Corre Frozen! ¡Quieren matar a Shadow! ¡Destello! ¡Y gran entrada para salvarse! ¿Dónde está la gran entrada? ¡Gonto lo van a matar! ¿Qué pasó con este jugador? A través del muro. ¡Y el daño verdadero! Y que tiene un potencial de asesinato grandísimo con la tormenta de cuervos. Pelea en el carril superior. Hace en contra de Frozen. Lo alcanza con la hora de ese. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? José ahora sí en el carril superior. Llamado al dios de la forja. Y un asesinato para los jugadores de R7. Por José de Odo. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que pasará, Gonto, en el carril central? Ahí está Unforgiven. Creo que quiere robar algo de experiencia para llegar a nivel 6. Sí, exactamente. A ver si lo puede hacer, porque José de Odo le ha ido bastante bien. Llegaba a una excelente división imperial. Problemas para Lesa. Silenciado. Bajo la torre va a caer. ¡Último golpe! ¡No! Le faltó poquito, Gonto. Pudo escaparse. No le alcanzó el daño. No le alcanzó el rango a Messier. Y así va a quedar muy triste el jugador de Exten. De todas maneras, esto le quita bastante presión. No, Unforgiven se encuentra con José. Qué triste. Están controlando toda la jungla a los jugadores de R7. Va a ser un objetivo bastante rápido, pero puede llegar Frozen. Lo pueden pelear en cualquier momento. Gonto. A ver qué pasará con Focus. Llegará una entrada de Frozen. Un excelente detrás de mí. Se mueven muy bien. Ahora Vesen. Se van a matar sin problemas a Ace. Va a la acera para intentar matar a Unforgiven, que sobrevive. Pero ahí está Valesa para darle el último golpe. Descarga de cañones. Un asesinato doble por parte del carrilero central de R7. Quieren seguir con la pelea. José de Odo y Lesa bastante bien para pelear, pero prefieren la prudencia y van a... Azul para poder pelear la oleada de súbditos en el carril central. Y ahora la posición para el dragón de los océanos lo tiene R7, que no va a dudar y lo va a ir a sacar de uno. Pero ahí está llegando Shuhari Focus. No se han dado cuenta que el dragón está cayendo. Y ese es el dragón de los océanos a favor de R7. Quiere pelear en el carril inferior. Focus se mueve muy bien. Shuhari alcanzaría a José de Odo. Lo obliga a correr. El control no es suficiente, Gonto, porque ahí está el escudo antihechizo. Llega hace teleportación. Hace desde el carril superior. Quiere matar a Shuhari. Les van a hacer un sándwich a los jugadores de Exten. Mucho control. Logra asustarlo. Tiene que utilizar el destello llamado Dios de la Forja. Correrá por su vida. Una buena definitiva. Y no puede alcanzarlo. Hace. Logran matar a Focus. Pero el control va a ser suficiente para darle el espacio a Lesa, que se pueda llevar a Frozen, que puedan utilizar la balacera y que puedan acabar con dos jugadores más de Exten en el carril central. Las cosas se mueven y va a caer la torre. Un poco más fácil, se mueve con la celeridad. Se dan cuenta que está Shuhari, está miope, pero llega también la paranoia para acabar con la vida de este Fiddlesticks, que no puede hacer nada de nada. Gonto se mueve, Lesa corre, Focus casi lo alcanza, queda con muy poca vida, pero esto va a quedar de oro. Dolor, Gonto, y dolor el que vamos a ver en la próxima pelea que se fuese alrededor de este dragón de los infiernos. Lo empiezan a hacer los jugadores de Exten. Lo están haciendo muy rápido y no sé si lo quieran pelear los jugadores de R7. Ahora sí, se mueve José de Odo. Se lo quiere robar. ¡No! Ahí está Forgiven haciéndolo, pero va a pagar con su vida. Utiliza el cronómetro, pero ya para qué. Creo que no hay mucho que hacer. ¡No! Ese flash encima se quería. Torres, y no hay mucho que puedan hacer al respecto. ¡Ay! Literal, le terminó haciendo cosquillas. A ver acá. ¡Ay! Fuerza una pelea. Ahí está José de Odo. Logran matar sin problemas al Fiddlesticks. Correrá por su vida Messier. El carril inferior. La torre va a caer. Un último golpe. Leso. Un último golpe. Van a preferir irse hacia atrás, Gonto. Pero ya lo hecho, hecho está. 8000, casi 8000 de oro de diferencia tienen a su favor. Esta partida ya prácticamente está sentenciada. Cuando vi lo que la Kindred le estaba pegando el Lord, dije, medio complicado el juego. Literal, estaba haciendo cosquillas y es la persona más pillada de Exten. ¡Ay, Gonto! ¡Ay, Gonto, Messier! ¡Ay, no! Llegaba a la división imperial, no pudo darle a nadie. Quieren ahora matarlo. Lo alcanzan con la celeridad. Llega la teleportación. Shuhari con el mascahueso. Es un llamado al dios de la forja que le da a Shuhari. No le va a dar la oportunidad de escapar. No le dan, pero creo que hace está en una posición muy complicada. Lo agarran bajo torre, lo obligan a utilizar el destello. Corre un poquito, su buena definitiva. Pero ahí está la definitiva de Frozen. Logran matar a Renju. Esa es la respuesta. Lo van a estallar. Sí, Unforgiven tiene que tener mucho cuidado, porque este es el problema de jugar en contra de un Nocturne.
Y el problema de ser un Fiddlesticks, porque no tenés movilidad alguna, ni siquiera tienen el Sonia para ganar un poco de tiempo, y como ahora cayó el junglero rival, van a aprovechar y se van a mover a la bonificación de Baron. Un objetivo bastante fácil, pueden hacerlo muy rápido con el daño de Renju, José de Odo y Leza. No va a haber mucha respuesta porque no hay... ahora sí hay alguito de visión, pero creo que ya es demasiado tarde y están demasiado lejos entre Frozen y Focus. La mitad de la vida va a intentar Frozen hacer algo. ¿Será que quiere intentar robárselo? No tiene destello para llegar, tal vez con una W. Una hora mi turno, no. Ahí está, Barón para los jugadores de R7. Objetivo rápido y fácil para ellos. Ahora van a poder derribar las torres mucho más fácil. Frozen está atrás, se lo van a encontrar. ¿Frozen? Ay, Frozen. Bueno, una definitiva para escaparse, le va a dar tiempo para escapar. Vamos a ver qué puede hacer José de Odo. Llega también Shuhari, logra escaparse. Llegaban porque viene un llamado a Dios de la Forja que obliga a Frozen a utilizar el cronómetro, pero se mueve con la celeridad. Van a matar a los jugadores, correrá Focus, lo van a matar. Gonto, creo que quieren desenganchar, está Messi en una posición muy complicada. Ahora sí, no entiendo lo que pasa en esta partida. Un destello a través del muro, destello ofensivo para alcanzar a Messi. División Imperial para... intentar, saliendo todos al carril superior. Hay algunos espantapájaros por parte de Unforgiven, pero no van a poder hacer mucho en contra de esta torre. Mira el daño que le hace a la torre Leza. Y ahora está Shuhari adelantándose mucho. ¿Será que quieren forzar aquí una pelea? Vino un TP, vino doble TP por atrás. Están por detrás, problemas. Miope, ¿cómo acaban con Messi antes de que siquiera inicie la pelea? No hay mucho que hacer, querían flanquear, salieron muertos todos. 6-17 el marcador, dos asesinatos para los jugadores de R7. Y esta partida va a acabar justo ahora. El TP no funciona muy bien, hay que decirlo, pero la idea era bastante buena. Cuando alguien te quiere empujar, lo mejor que puedo hacer es con un TP atrás poder caer y pelear en contra de ellos, pero no fue la mejor de las ejecuciones. Sí, cuando te one-shotean creo que no hay muchas cosas que funcionen dentro del juego. ¡Oh, mira el daño de Leza! ¡Ay, Unforgiven! Lo acaba de chocar, el próximo objetivo lo van a matar. Una descarga de cañones, por poco lo agarra Gonto. A ver si Leza escapa, ahí está el alivio del cordero. Creo que es el primer alivio del cordero que veo.